allá. 728. Vamos a hacer una pesquita de pejerreyes hoy también, acompañado por Carlos, que es el conocedor, el vaquiano acá de la zona. Buen cebador de mate. Guía de la boca. El guía de la boca que hoy viene a relevar Madariaga. El amigo Marcelo, parrillero, oficial del grupo. Y pescador. Y el piloto. Acá está el piloto Willy. Piloto de ultramar. Mira para adelante, Willy. Mira para adelante, no, no, que no nos matemos. Así que bueno. No, vamos tranquilo, vamos despacio. Vení, Coquito. Ponete acá para la gente del pueblo, para los de Gordo. Es fenómeno. Ese, pero está para las 12. Estamos filmando. Qué bueno, mira qué lindos bichos. Sí, espectacular, ¿eh? Los bichos hermosos. ¿A quién se lo dedica? ¿Tus amigos? Uy, mira. Genial. De la boquita. Ahí está. Como debe ser. La boquita, bien. Como debe ser. ¿Se está picando ya? Sí.
sacar ese pescadito ahí. ¿Qué es pelota de pescado? Un pescadito sacó. Un pescadito sacó. Hola. Muy bien. Siente un pico. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 6404 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 22 14 19 44 49 o al 22 15 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en una ocasión les hemos mostrado lo que teníamos de boyas. Ahora vamos a mostrar lo que tenemos en líneas, algunas líneas, como siempre les digo, tratamos de mostrarles algo por lo menos de variado, pero disponemos de más colores, más formatos. Y algunos otros modelos que por ahí por un tema de tiempo a veces no se pueden mostrar, pero en líneas generales vamos a mostrarles lo más tradicional que se usa, desde líneas de 3 boyas, de 2 boyas, líneas paternoster. Por ejemplo, tenemos líneas de 3 boyas con armado tramposa. Es un formato palito que se usa mucho por un tema de sensibilidad en el río, tanto como en la laguna también. Líneas ya como para más el río de la Plata, el río Uruguay, el Iguazú, si es una boya un poco más grande. Este formato, por ejemplo, es una línea tramposa con una bigotera ya incluida, que es un sistema que se usa hoy en día un montón. La bigotera es una boyita muy efectiva. Para aquellos que no les gusta usar con tramposa, un armado con boyas de poliuretano, armado convencional. El clásico paternoster en muchas lagunas todavía se sigue usando por un tema de cuestión de profundidad, encontrar el pescado en qué altura está y poder regular así capaz otra línea a cierta profundidad.
Y acá, bueno, tenemos por ejemplo con una bollita de madera balsa, con bolsa de plástico, incluso tenemos también sin bollas. Para aquel que pesca también de la costa, tenemos bollita de, por ejemplo, una línea de dos bollas y un punterito ya lista como para usarse. Linitas de tres bollas yo. También tenemos de dos bollas yo y de cuatro bollas yo. Habría que agregarle un punterito, ya está lista para tirar. Y bueno, después un poco más de variedad, bollas también de plástico como para el río. Esta es también bolla de plástico y una bigoterita más sensible, por ahí para el guazú, que a veces se usa una línea un poquito más sutil. Algunas pequeñitas laguneras bien sensibles. Esto por ejemplo es bien del Río de la Plata, es una olla bien grande. Para aquel que por ahí no tiene tan buena visión, la verdad que es súper importante en el tema de colores y tamaño. Una línea con boyas redondas, boyas ping pong también se le llama, es una línea que navega también muy rápido porque apoya muy poco en el agua. Y después tenemos algunas líneas armados con madera balsa, bollitas cometas más chicas, algunas de 2 más 1 también como le veníamos mostrando en madera balsa, y un armado por ejemplo así ya más premium con bastidor de madera, boya madera balsa, suelo montar. La verdad que esto es de primera. Para aquel que quiera alguna línea en buena calidad, tenemos en diferentes formatos, diferentes calidades de boya, diferente material de boya. Así que bueno, cualquier cosita tienen nuestros datos al pie de la pantalla, nos escriben por algún modelo especial, algún tipo de boya especial, así que bueno, nos esperamos. Día miércoles, jueves hoy ya jueves de abril, día 13, vamos con Chiro y Fabián Macrino, vamos la primera salida al Río de la Plata, pesca de pejerrey, vamos a ver cómo nos va. Bueno, el primer pejerrey de la temporada, arrancamos con Fabián Macrino, Girola Gómez, primer peje de la temporada, ¿eh? ¡Y lindo! Ahí estamos, con Fabián Macrino, guía de pesca, de la radio. ¡Opa! Pejerrey casi de 40 y pico, Chiro. A ver, muestre. ¿A quién se lo dedica? A Miguel. Que lo mira por TV. Miguel Corrado, con salada grande. Bueno, bien, Chiro. Bueno, venimos con el tercero de la jornada. Acá, Chiro,
con un pejerrey de 35. Bien, Chiro, vamos. Ah, ese de 35. Arriba, Chiro. Otro más. Bien ahí. Bueno, estamos con Fabián Macrino, de guía de pesca de La Redonda. Dale. Bueno, ahí viene Chiro. Ahí tengo otro yo, que lo tengo que colgar. Dale. Fabi, voy con Fabi. Está el pique, Fabi. Dale uno atrás de otro. A ver, Chiro. Yo tengo uno que me está destruyendo la línea. No importa. Vamos, ahí. Pará, que terminó de filmar. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa. Venta mayorista al 1167252300 www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694. Gente del Pescador TV, ¿cómo les va? Bueno, miren, hemos recibido la última partida, ¿saben qué es esto? Esto se los voy a mostrar ahora así, miren. La marca, acá está. Modelo 6 Mar, 18 libras, diámetro 16.5 de diámetro. 8X, significa 8 hebras. Yo este multifilamento lo he utilizado en Itaibaté para trolear surubí, dorado, hasta he sacado un manguruyú de 30 kilos o un poquitito más. Tiene la virtud de que al ser 8 hebras es bien finito, pero con una resistencia que es extraordinaria. Por eso un reel huevito de este multifilamento le entran 200 metros. En el que yo utilicé, que era un Daiwa, un PTR, le entraron 300 metros de multifilamento. Inclusive lo que hice fue cargar 100 metros, ahí le hice un nudito corredizo de otro color, volví a cargar otros 100 metros más, hice otro nudo corredizo, después cargué 100 metros más y sabía la distancia que más o menos estaba tirando. Esto es realmente sensacional, por lo que aumentás la carga de un reel, y la fortaleza que tiene realmente es descomunal. 8.2 kilos,
Eso es por metro. Calculo un nylon 16 que tenga 8 kilos de resistencia. Es una barbaridad, directamente. ¿Es un producto costoso? Sí, es costoso. Pero bueno, se los decimos para todos aquellos que lo estaban buscando. Hemos recibido una pequeña partida muy buena. También hemos recibido este reel nuevo como para la pesca de pejerrey o aquellos que quieran hacer un ultra liviano. Es un reelcito, como lo ven, bastante pequeño, con manija rebatible, pickup manual o automático, anti-rever sin fin donde para queda, registro de punto en la estrella. Escuchen, gente del pescador, esto es para ustedes. Por más que aumente el dólar de acá hasta fin de mes, en el mes de abril, 2.990 pesos. No existe. Únicamente por acá, ¿ok? ¿Estás de acuerdo, Mati? ¿Vos qué decís? ¿Está bien? Perfecto. ¿Y me puede decir estos señuelos para dorado, para trolling, cuánto es que tienen que ir? Porque yo no tengo ni idea. 2.200 pesos cada uno. Una ganga. ¿Cómo 2.200 pesos? Sí. 19 centímetros de largo total. Triples BMC. Calidad a nivel mundial, de 3 centímetros y medio de largo cada triple, ojos 3D y viene con efecto sonoro. Profundiza aproximadamente entre 6 a 8 metros, ideal para lo que la pesca de dorado, surubí, pez limón, impresionante. Los X-Trem de Colony salen como piña, los esperamos en Mariano Pesca. Ustedes vieron cómo me dejó este chico, mi hijo, atrás, con la boca abierta. Y yo estaba, parecía la momia. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 3643 34 en Instagram el.arco.iris. Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a Esquina de la mano de Javier Kohler de Zona Pesca, que fue a pescar ahí junto a un amigo, Carlos Leguizamón, un guía de mucha experiencia en la zona. Así que bueno, como le dijimos hace un tiempo atrás, hubo una crecida muy fuerte del río Paraná, eso favoreció a la zona media, el Paraná medio, y bueno, se están dando muy buenas condiciones del río para la pesca. Así que ellos hicieron una excelente jornada de pesca. En realidad fueron dos, esto que estamos viendo es el primer día. Y bueno, mucho pique, todo pesca con artificiales, tanto con ya sea en spinning, en bycasting, como también en flycast. La zona está dando en estos momentos una muy buena cantidad de dorados, así que vale la pena aprovecharlo. Hay ahí confluencia de agua entre el agua pura del Paraná y el agua clara que baja de los arroyos, así que ahí están las condiciones favorables que le estábamos comentando. El guía Carlos Leguizamón cuenta tanto con guía de pesca como con alojamiento, una ventaja si quieren organizar. Ahí lo pueden llamar, le vamos a dejar el teléfono al pie de la pantalla. Si quieren equipo de pesca, por supuesto, Zona Pesca ahí en Morón. Lo van a atender muy bien, tienen de todo, ya sea para pesca, camping. Así que el agradecimiento a Javier por este material y espero que les guste la nota. En tu sandial a la siesta, el más guapo en la cosecha. Y cuando marzo se acerca, el bacú, soy de tu pesca. Soy misterio de tus ríos, Corriente y el Paraná. Ciudad con alma de pueblo, gente que estrecha su mano y se entrega a la amistad.
lejano estar. Remonto con esta canción en mi fantasía a esquina querida, y siento que más cerca está y vivo con más emoción los recuerdos de ayer que ya no olvidaré, porque estás aquí muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantarte así porque tu hijo soy. Sueño para acariciar, formado con dicha y amor. Volveré algún día, sabiéndote mía, jardín donde la flor de azar regala frescura y color. Porque en ti comencé y aprendí a ser cantor. Y es que estás aquí, muy cerca de mí, eres carne y sueño de hoy, y no dejaré de cantarte así, porque tu hijo soy. Tierra querida, una de viejos sabores, mil encantos y primores, recuerdos de mi niñez. Ayer fuiste de mi vida el tesoro más preciado, hoy ausente de tu lado, lloro al no poder volver. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuela pensando en ti. Y muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui. Pero se vuelan los años y también mis ilusiones, mis caprichos y pasiones. Se van con tu juventud. Hoy imploro al poderoso que al apagarse mi vida sea su esquina querida, el jardín de gratitud. Un día de enero, cual golondrina, alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui. Y muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Tarahui. Naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. Mi niña, sos colondrina, es por eso que te quiero. No importa cuándo naciste, si sos todo un timón. Esquina de los rapachos y de chivatos en flor. Dice que naciste en mayo, tal vez lo hiciste en febrero. No importa cuándo naciste, lo importante es que te quiero. Mi niña, sos correntina, hoy
Hoy te canto con amor, esquina de los lapachos y de chivatos en flor. Contemplando el río voy, hermosa costanera, miro la puesta del sol, un atardecer cualquiera. No importa cuándo naciste, hizo todo un primor, esquina de los lapachos y de chivatos en flor. Hola amigos, bueno, queríamos presentarle unos combos que tenemos en oferta en el local para pejerrey. Ya estamos entrando en la temporada del pejerrey, por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía, que tienen algo de pejerrey, y bueno, son tres combos de la marca Bando. Tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito, pasahilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit, las tres de 4 metros, 100% grafito, pasadillos de óxido de aluminio aptos para multifilamento, y los vamos a acompañar con el reel de Bando, el Calix 20, que es un reel moderno, excelente, de un rulemán, que realmente anda muy bien, con un pickup bien moderno, bien fuerte. Todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no lo van a poder creer, así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta porque está muy bueno. Así que bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de pejerrey, para cañas y riles, ¿no? Para todos los gustos. Esperamos su consulta, como siempre, envíos a todo el país. Así que bueno, no se lo pierdan. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook Daniel Gasol, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Donde me estalla el corazón, esquina. Donde mi infancia se quedó, esquina. Para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz, esquina. Soy la semilla de tu piel, donde mis
padres una vez forjaron mi razón de ser. Esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice. Esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice. Esquina, que desde el cielo te bendice. Esquina. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cordadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Patís y rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, patillo novillo dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy callado. Encarnale con un coco y silencioso lo esperas, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacucito arisco no se te puede escapar. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cordadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Patillo rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, patillo rubio dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy callado. Encarnale con un coco y silencioso lo esperas, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacú si tu arisco no se te puede escapar. Que ese pacu si tu arisco no se te puede escapar. Un paraíso de verdor, esquina, un río manso y un amor, esquina, de cielo limpio y arenal, de patio antiguo y colonial, de gente linda y servicial, esquina. El río corriente y más allá se abre hacia vos en Paraná, como queriéndote besar. Esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina. Los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice. Esquina, donde
donde me estalla el corazón, esquina, donde mi infancia se quedó, esquina, para vivir, para soñar, para quedarse a descansar en el regazo de tu paz, esquina, soy la semilla de tu piel donde mis padres una vez forjaron mi razón de ser, esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina, los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice, esquina, la cara sucia y la sandía, los carnavales y el pacu, todo es esquina, los pescadores y Santa Rita, que desde el cielo te bendice, esquina, que desde el cielo te bendice, esquina. Pescador aventurero, si esquina viene a pescar, acordate de este amigo, un consejo te va a dar. Búscate una cordadera, no te olvides la carnada, cascarudo o morena, con eso no va a fallar. Patillo rubio dorado, seguro vas a sacar. Pescador, soñador, patillo novillo dorado, seguro vas a sacar. Si el sol está calentando, andate para el bañado. Si quieres sacar pacú, sé paciente y muy callado. Encarrenale con un coco y silencioso lo esperas, que ese pacucito arisco no se te puede escapar. Pescador, soñador, que ese pacucito arisco no se te puede escapar. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74. Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465 53 95 02, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con 2 embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. Música.
¿Qué tal, gente del Pescador TV? Muchas gracias por seguirnos. Es un gusto tenerlo, estar nuevamente con ustedes. Y ahora se nos vino que la temporada del pejerrey. Así que fíjense, todo lo nuevo que nosotros tenemos es el tema de carnadas. Ceba, aceite de pescado, harina de langostino, fíjense esto. Y acá tenemos algo muy nuevo para la pesca del pejerrey, en ceba. Nosotros hemos trabajado y tenemos la ceba efervescente, en dos colores, el que le gusta claro y oscuro. La materia prima de todo esto es exactamente el mismo olor, es sensacional. Esto ya lo van a ver trabajar en el próximo programa, que es una ceba, la tiramos al agua y es como esa vitamina que tiramos en el frasquito, exactamente igual, y que hace una ebullición que realmente es extraordinaria, como se abre. Vienen 10 saquitos como que fuesen saquitos de té. Cada saquito es más o menos de 5 centímetros de largo por 2 de ancho. Es bien maleable, y lo que pueden hacer inclusive con esto, si pescan de fondo, lo ponen con una gomita agarrado del plomo, o lo ajustan con el hilo de atar la carnada. Y lo mismo pueden hacer en un puntero de pejerrey, o lo pueden hacer en una boya bigotera acá en el río. Esas boyas bigoteras ponen esto arriba, lo atan con una gomita, aquello, y realmente el resultado es extraordinario. Únicos en el país que tenemos esto, ceba efervescente. La estamos desarrollando nosotros. 500 pesos sale esto, con 10 sobrecitos de ceba. Lanzamiento, ¿ok? Lo van a ver publicado en otros portales, en casi 800 pesos esto. Oferta para ustedes del Pescador TV. 500 pesos, si alguien lo quiere por mayor, se lo vendemos, no tenemos ningún problema y se lo mandamos. Así que, nuevo chiche. Otra cosa que hemos incorporado, mojarrín, mojarrinito y mojarrón. Carnadas para la pesca del pejerrey. ¿A cuánto? 500 pesos también la bandeja de mojarra. 2, 4, 6, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 9, 54 mojarras, depende del tamaño, pero salen todos los mismos. Trajimos filet de sábalo, tenemos tripa de sábalo y tripa de pollo, pasta para la boga y carpa, y para los amantes de boca, mira Gabriel lo que le hicimos. Somos únicos nosotros, hasta esto hemos pensado. La pasta boquense, digamos. Esta sí es ganadora, ¿eh? No como estamos con el equipo que estábamos para abajo. Ayer San Lorenzo nos hizo torta. Estamos lagrimeando, pero bueno. Fíjense, hasta esto tenemos. Así que bueno, gente, estas son las novedades del programa de esta semana. No se lo pierdan porque los precios que hemos tirado en ningún lado lo conseguirán. Arrancando el día lunes, a full. Vamos a entrar dos horitas. Sacamos lo más chiquito y lo vamos por el rancho.
Loco, muestre para el público. Vale. Mira, cebollita balde. Cebollita balde, full. Está de pesca un chico, loco. Día espectacular, mole. Mira, con ese me gané. ¿Qué había? ¿Cómo el tema, Marcelo? Ganadito con dos botes de vino. Miércoles, jueves, estamos ahí, Samu. La piscera está saliendo, pero está entretenido con chiquirimbolo. Un espectáculo el clima, mira. Día, soña. Ese día, joder, acá hay mucho viento. ¿Qué pasa, mole mole? I'm going to go.